Ya está el cupo en Bastida. Vamos a estudiar, le vamos a dar kit escolar, almuerzo y bueno, otra serie de apoyos. Ay, qué dicha. Fernanda Campos Saavedra, nuestro alcalde distrital de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, la secretaria de Educación Distrital, doctora Ingrid Padilla, todo el equipo de trabajo que ha venido haciendo una ardua labor en esta matriculatón. Todo lo que tiene aquí puede subir, dice la ministra de Educación. Todos los niños y las niñas que van a ser. Esta matriculación persigue un objetivo común, que todos los niños y niñas se pongan para fortalecer sus proyectos. Por venir a estudiar, mira, claro, todo lo que te vamos a dar. Tienes útiles escolares, miren todo lo que hay. Miren todo lo que hay aquí. Vean a estudiar. Mira, mira. Mira todos estos libros, un diccionario, mira libros de color. Esto va a ser para ti. Mira los cuadernos. Mira los cuadernos. Todos los útiles son nuevos, ¿verdad? Mira, tiene regla, tiene lápices. Claro que también le vamos a dar uno. Todo el que sea. Lo digo de corazón, en mi época no era fácil,
Recuerden los papás, en nuestra época no era nada fácil. Hoy en día tienen esto es gratis. Hubiera querido yo darle la tranquilidad a mis papás y decirles, no saben qué, no tienen que gastar un dinero, es gratis. Ustedes, todos ustedes son privilegiados y todos los que están escuchando este programa, todos los niños colombianos son privilegiados. Y es de corazón, son privilegiados. Esta jornada nacional de matrícula que hacemos aquí en nuestra ciudad, de matriculotón, todos al colegio, con todos, con toda, a estudiar. Este gobierno, señora ministra, se ha comprometido, igual que el gobierno nacional, con la educación pública. Porque finalmente la educación pública es la llave que abre la puerta al camino de las oportunidades de las personas de más escasos recursos, de todos los que lo necesitan. Yo no me canso a ello de repetirles que yo estudié en un preescolar público. El presidente de la República tomó una decisión que es histórica junto a la ministra. Y esa decisión es, vamos a darle gratuidad a la matrícula de todos los estudiantes de este país que van a una primaria o a una secundaria pública. Eso es, ustedes no se imaginan el infinito número de posibilidades, de oportunidades que se le abrió con esa decisión de política de Estado a miles, a millones de familias y a millones de pequeños ciudadanos que seguramente por esa oportunidad van a ayudar a construir una nación más incluyente, más equitativa. Rollo de esta gran cruzada que estoy liderando por todo Colombia, yendo hasta los sitios más recónditos de Colombia a buscar niños, a buscar niñas, a buscar jóvenes que están desescolarizados. Si nosotros queremos construir un mejor país, un país que aprenda a vivir en paz, un país más justo y con mayor equidad, tenemos que lograr que todos los niños y niñas y jóvenes de Colombia, todos sin excepción, vayan a estudiar, estén estudiando. Y no solamente que se matriculen, sino que permanezcan en la escuela, en la institución educativa, que no nos deserten del sistema. Por eso he llegado hoy aquí a apoyar la matriculatón, que ya ha venido desarrollando con mucho éxito el señor alcalde con su secretaria de Educación y con toda la comunidad de esta maravillosa ciudad. Y por eso entonces es que estamos liderando esta matriculatón, que además viene acompañada particularmente aquí en Santa Marta con otros apoyos muy importantes. Ampliación de la alimentación escolar para que más niños y que más jóvenes puedan tener acceso a la alimentación escolar. Entrega de kits también a un número mayor de niños. Transporte escolar, subsidios también para ayudar a pagar el transporte de sus hijos si quedan lejos la escuela o la institución educativa de donde viven. En fin, son muchas las ayudas que se han venido generando para apoyarlos a ustedes. ¿Qué define la equidad territorial?